todos y bienvenidos a un vídeo de jugandolinux.com. Mi nombre es Serjor y en esta ocasión os traemos Dota Underlords. Dota Underlords es... Si sabéis lo que es un Battle Chess, pues es un Battle Chess. Si no, a ver cómo os lo explico de una manera rápida y sencilla, que creo que lo mejor va a ser... Lo mejor va a ser que lo veamos mientras juego. A ver, Dota Underlords surge del mod para Dota que se llamaba Dota Auto Chess, que era una empresa, bueno, de unos modders, creo que eran chinos, con los que Valve intentó llegar a un acuerdo para poder lanzar el mod como un juego independiente, y resulta, si no voy errado, que este grupo modder firmó al final por, creo que era con Tencent, con los prácticamente dueños de todas las empresas de videojuegos, o de casi todas las empresas de videojuegos, en mayor o menor, bueno, dueños, tienen acciones en prácticamente todas las empresas de videojuegos famosas, entre otras, pues por ejemplo Epic, ¿vale? Cada vez que Epic hace dinero, pues Tencent se lleva dinero, con PUBG también, pues Tencent se lleva dinero, y si es un gran Ubisoft, creo que también, creo que Activision también, bueno, creo que tienen al menos el 5% de casi todas las grandes. Bueno, el caso es que firmaron con... creo que fue con Tencent. Y para sacar una versión para móviles del Dota Auto Chess. Simplemente ahora se llama Auto Chess. ¿Y qué es esto de un Auto Chess? O Battle Chess. La cosa es que es una especie de Battle Royale donde competimos contra otros jugadores. En este caso son contra otros 7 jugadores, donde nosotros vamos haciéndonos con personajes durante la partida y los disponemos en un tablero, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? De ahí la parte chess, el nombre. Entonces, disponemos los jugadores y cuando empieza la ronda nosotros no hacemos nada y los jugadores, perdón, los personajes se pelean entre ellos de manera automática, ¿vale? Por eso es un Battle Auto Chess, porque es un Battle Royale donde las... en un tablero de ajedrez donde los personajes que ponemos combaten de manera automática. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a jugar, ¿vale? Yo soy muy malo, soy tremendamente... para que veáis lo malo que soy. Por aquí. Bueno, el protopass es una cosa que están dando de manera gratuita por ahora. No sé si... Cuando termine la fase beta, los no sé cómo llamarlo. ¿Cómo llamará esto? Los ítems que nos van regalando al ir avanzando en el protopase, no sé si nos los quedaremos, los que ya hemos conseguido, o simplemente se perderán y empezar como todo el mundo desde cero. No sería que no, ¿no? Pero bueno, ya que en la comunidad pues tienes aquí para crear comentarios. Se me abre Facebook. Y de reportar lo que va mal o lo que va bien o los cambios que se quieren, ya que la comunidad está haciendo pues ese trabajo de depuración. Yo entiendo que lo suyo será que estos pequeños ítems o mejoras o regalos, porque no mejoras nada, simplemente son cambios estéticos, no sé lo que dé, por lo menos a aquellos a los que hayan colaborado mínimo, ¿vale? Yo por ejemplo no he reportado nada, no tengo nada aún que reportar. Y a mí si me los quitan, pues yo entiendo que como lo único que he hecho ha sido jugar de manera gratuita, pues tampoco tengo derecho a mucho más. Pero todas aquellas personas que sí están colaborando, lo justo sería que sí que tuvieran algún tipo de recompensa. Vale, quería buscar... Este es el equipamiento del que vamos ganando. Simplemente para mostrar lo malo que soy, ¿vale? Aquí, vale. Tengo 15 puntos en las partidas de clasificatoria. Hemos visto aquí. Vamos ganando puntos. Es en función del puesto en el que quedamos, ¿vale? Yo solamente tengo 15 puntos porque de todos los combates que he hecho, ya son unos cuantos, solamente he conseguido llegar como mucho máximo a un cuarto puesto. Casi siempre quedo octavo, entonces simplemente me han quitado. Y en la última partida que jugué
conseguí quedar cuarto y me dieron 15 puntos y dudo mucho que llegue más lejos, ¿vale? Pero bueno, muy probablemente en breve escucharéis a un gato maullar. Será uno de mis gatos que os saluda. Bueno, vamos a jugar. Solamente se gana si se pierden puntos en la parte de clasificatorio, ¿eh? En un casual. Vamos a jugar un casual, entonces sí. Como voy a estar hablando entre que soy malo y si hablo de lo poco que voy a hablar, voy a desconcentrarme. Pues voy a perder mis 15 puntos soñados. Vale, las primeras rondas, las dos primeras rondas que se llaman de calentamiento, son las que combatiremos contra los neutrales del Dota. Aquí la clave, realmente yo soy muy malo, ¿vale? Entonces, si alguien tiene más experiencia que yo, le agradecería un tutorial. Porque hasta mi conclusión es que aquí hay una serie de... Bueno, tengo deshabilitada la opción de que salga el tema de las alianzas entre personajes. Pero si veis, cada personaje tiene dos... Ay, soy muy idiota. Ahora os voy a explicar por qué soy muy idiota. Cada personaje tiene dos tipos de alianzas. Vale, entonces, al combinarlas, son cosas que no entiendo, que él siempre puede explicar, es cómo es posible, perdón, cómo es posible que nadie haya combinado ya. Yo les explico lo que es combinar héroes con solamente 3 de oro, pero bueno, mucha, mucha suerte tiene que ser. Vale, como veis, los personajes ahora mismo tienen una estrella, ¿vale? Eso es que es. Creo que se llama nivel, no estoy seguro del nombre técnico dentro del juego. Bueno, las rondas neutrales, cuando tenemos rondas neutrales, siempre nos dan. Siempre nos dan un objeto. Si ganamos, el objeto es de mejor calidad que si perdemos. Vale. Y ahora ya creo que jugaremos con otro personaje. Vale. Como os he dicho, los personajes tienen... decía, ¿veis las estrellas de los personajes? Bueno, si yo ahora, por ejemplo, tengo dos Tusk, ¿vale? Entonces, si ahora me saliera otro Tusk para comprar, podría convertir, en vez de tener tres Tusks, tendría un Tusk de dos estrellas, ¿vale? Porque eso se supone que el nivel es mayor. A ver si sale uno, esperemos que no tarde mucho en salir. Y lo veis. To be glad you picked me. I think we got this. Bueno, esta es la primera pelea contra un humano de verdad. Si veis, él tiene cuatro personajes. ¿Por qué tiene cuatro personajes? Porque su nivel, en mi nivel es 3, entonces solamente puedo usar tres, tener tres. We can turn it around. He perdido, qué guay. Solamente puedo tener tres personajes en el tablero y el que es nivel 4, pues puedo tener 4. Vale, entonces puedo comprar un niveles, bueno, con 5 de oro. Con 5 de oro puedo comprar puntos de experiencia, ¿vale? Al principio es como fácil subir, pero luego según vas aumentando el nivel, pues cada vez es más, como siempre, cuesta más
I'm great for morale. Need a ranger, huh? Por ejemplo, él tiene un personaje con dos personajes con dos estrellas, es porque ha combinado tres Enchantress y tres Nathus Prophets. Son caros. Yo no entiendo a gente como su economía es tan buena. Es aquí por esto mismo pierdo, ¿no? Porque la gente sabe. Prevé una partida rápida, así que supongo que el vídeo no será muy largo. Ah, bueno, aquí han echado a uno, o igual se ha desconectado. Porque como esto tiene versión de escritorio y versión móvil, simplemente he podido perder la conexión. Aquí. The Sisters of the Veil cannot be denied. Tenía que haber metido a este señor. I will not fail the veiled oracles. We can pull this off, I know it. Hey, bueno, le he matado ni uno. No sé, por favor. I believe in us. Aquí estamos los últimos. Yo reconozco que me gustaría. Eso es lo que iba a decir, me gustaría un tutorial para muy tontos, porque el tutorial que hay no te explica las mecánicas básicas, pero no te explica todo el lore que hay por debajo del juego. Y la verdad es que es un poco una pena.
voy a ganar una, ¿eh? No voy a ganar una. Aquí, creo que parte del problema es este, que no tengo las alianzas bien montadas, ¿vale? Solamente tengo la de los salvajes. Y... es parte del problema. ¿Por qué me estoy centrando en tantos Tusk? Porque si soy capaz de juntar tres Tusk de dos estrellas, obtenemos un Tusk de tres estrellas. Pues no voy a ceder. Ranger y Android. Bueno, es una manera de saber qué personajes meten más. Por lo menos contra mi composición, claro. No one's hitting me. I won't let you down. Stronger than ever. Anda, mira. Vamos a la una. Y a Windranger en este caso no ha sido muy falla. Best not leave me on the sidelines. Ah,
curiosamente, no vamos los últimos. Pero esto pinta muy mal, ¿eh? Esto pinta muy mal. A sorry lot, but I can make it work. Es todo lo que es difícil remontable, ¿eh? Porque en las partidas en las que me ha ido bien, ya he tenido problemas para llegados a mitad final de la ronda poder avanzar, simplemente porque no, pues, que decía, ya así de normal tengo problemas para avanzar en, o sea, para poder hacer que una partida decente en mitad de, cuando llega la mitad de la partida algo cambia, no sé muy bien el qué, que los combates pues cada vez pierdo más rápido y más deprisa. Algo, hay un punto en el que hay un clic en el que yo no sé avanzar o evolucionar. Y el resto de gente sí. Vale. Si miramos el resto de tableros, pues mira,
gente con alianzas triples. Aparte de mí. Y aún y todo, no consigo. No consigo ganar. Cerca. So we had a little setback. No big deal. Pero no ha sido suficiente. Pues diría que nos queda una ronda más, o dos, a lo sumo. I am the princess of the moon. Sin contar con esta ronda, cuando os he dicho que nos quedaba 1 o 2, era sin contar con la ronda de neutrales, pero al final no cuentan para restar puntos de vida. No ganamos ni a los neutrales. No sé qué va a hacer esta composición. Es que realmente no sé si estoy consiguiendo algo positivo con ella, la verdad. There's no target I can't hit. Bueno, también influye igual que él tiene dos unidades más que yo, desde nivel, yo soy nivel 6, desde nivel 8. Que no me estoy concentrando en aumentar el número de héroes que puedo. Que puedo acumular en la. A una vida. Eso es penal, ¿eh? No me estoy concentrando en el número de unidades que puedo acumular. Ya tiene 9. Of course you need my help.
Y se acabó la partida. Esto ha sido todo lo que sé, soy capaz de hacer en The Thunderlords. La verdad es que reconozco que soy muy malo. Hay muchas cosas que no entiendo del juego. O sea, el tema de las alianzas o cuáles son las mejores, cómo combinar bien, qué alianzas combinan entre sí de mejor manera. Al final, esto no deja de ser un juego de cartas con cierto valor de random, de cómo van a golpear los personajes entre sí, si pues van a dar críticos o no dan críticos y demás. O sea, al final es, bueno, es tirar el dado, ¿vale? Bueno, sí, es que no deja de ser al final un juego de tablero, un juego de cartas. Y las relaciones entre los personajes y sus alianzas. Por ejemplo, este va primero. Tiene todas estas alianzas, ha conseguido meter combinaciones de personajes para que les den al menos hay que completar una columna de las alianzas para que la alianza esté completa. Hay alianzas de tres personajes, de dos y de una. Los demonios y alguno más, creo, son solamente necesitas alinear uno de esos personajes. Tiene que ser un personaje de cada alianza diferente. No vale dos de la misma alianza, eso solamente cuenta como uno. Entonces, pues tiene aquí una combinación de héroes que da un montón de alianzas. ¿Tantas alianzas son buenas? Pues no lo sé. Realmente no lo sé. Ese es parte del problema que yo tengo. ¿Vale? Que podríamos ver, terminar de ver la partida. Sin más, cosa que yo no voy a hacer. Pues, ¿qué cosas que no termino de entender? ¿Cómo puedo tener 32 de oro con tantos personajes a 2 y 3 estrellas? No. Las combinaciones. Sé que en función del dinero que vas acumulando, el oro que vas acumulando, te van dando. Esto, como se dice, intereses. No, si tienes dinero en el banco, pues al final te dan intereses y demás. Y no tengo muy claro cómo, ese es un problema. Al final, hay ciertos detalles en el metajuego de Thunderlords que, si quieres avanzar, incluso cuando están en los niveles tan bajos, ¿eh? Como yo, y es avanzar, son imprescindibles. Y bueno, espero poco a poco ir entendiendo, ir cogiendo las mecánicas. Que en todo caso, tengo que decir que el juego engancha. Si habéis visto que soy bastante malo, por no decir que soy tremendamente malo, y el juego ni todo es adictivo. Ya el día que sepa jugar, pues no os quiero ni contar, ¿no? Ventajas del juego, aparte de que lo tenemos para escritorio, pues que también está para móvil. Entonces, yo no soy de jugar en móvil, pero ya me lo he descargado y he hecho un par de partidas ahí, porque a veces, cuando tienes un rato muerto, pues puedes jugar a un juego que, a diferencia de otros juegos de móviles, te pones a jugar y juegas. No es que, bueno, ahora puedo hacer no sé cuántas rondas y ahora tengo que, o pago, o tengo que esperar a que pase X horas o lo que sea. Entonces, o las mecánicas son las mismas, tanto en el móvil como en el juego de escritorio. Sí que se me antoja un poco incómodo a veces saber sobre, por ejemplo, cuando hay que arrastrar objetos sobre héroes, es un poquito incómodo. Pero bueno, el juego está bien también en móvil. Si os gusta, os lo recomiendo. Si os gusta el móvil, puede con él. Y nada, hasta aquí ya voy a terminar el vídeo. Muchas gracias por estar ahí, por verme. Os recuerdo que tenemos la página web jugandolinux.com. Ahí tenemos un foro donde nos gustaría darle un poquito más de vidilla, porque el problema que tenemos con otras vías de contacto es que se suele perder en el tiempo. Por ejemplo, otras vías que tenemos son un grupo en Telegram y una comunidad en Matrix, ¿vale?
Y ahí está guay porque la interacción es mucho más fluida, pero la información se pierde y se diluye con el paso del tiempo. Lo dicho, aparte del foro, tenemos los dos canales que os he comentado, el de Telegram y la comunidad en Matrix. Tenemos grupo de Steam, tenemos redes sociales en Mastodon y Twitter. Y no recuerdo qué más formas de seguirnos tenéis. Aparte también tenemos un servidor de Moment, donde cuando jugamos con los miembros de la comunidad juegan, pues lo utilizan para comunicarse. No hace falta instalar cosas propias tipo Discord o demás. Funciona de maravilla y consume muy pocos recursos. Y poco más. Cualquier duda o comentario, ya sabéis, dejadnos un comentario, todo lo que queráis decir. Cómo mejorar mi estrategia, yo os lo agradecería. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos.